Realmente una pregunta medio complicada, difícil, ¿no? Pero vamos a tratar de mencionar, yo creo que en la actividad en general para los productores, que se refleja también dentro de la cooperativa, en el año 2014 puede decir como un año bastante normal. En líneas generales, todos los rubros que se han cosechado este año, hablando del principal que es la soja, ha tenido un rendimiento razonable y ha mantenido también un precio como el año anterior. Yo creo que esto ha permitido también que la gente vaya pagando deudas y también haciendo nuevos compromisos, fundamentalmente lo que son nuevas tecnologías de maquinaria, algunos terrenos y pagaron también deudas atrasadas, lo que estamos nosotros viendo. En el sector pecuario vemos que hay una mejoría muy importante también en los ingresos, en la parte lechera, en la parte de producción de cerdos. Vemos una demanda creciente también de productos. Si bien también en la parte lechera hoy estamos teniendo alguna caída en la producción, pero esperamos que a partir de agosto, septiembre eso vuelva otra vez a mejorar porque podemos decir que prácticamente ya estamos viendo que van a faltar productos lácteos para el segundo semestre. Ahora, la yerba está en proceso ya de cosecha. Yo creo que hoy día realmente el productor yerbatero está en una condición muy favorable a través de los programas fundamentalmente que tiene la cooperativa. Han recibido retornos muy importantes de la cosecha del 2012. Y eso justamente muestra también la importancia que tiene el sistema cooperativo porque integra al productor primario, ¿cierto? Hace el secadero, la cooperativa le hace el aguante con la materia prima por 2 años y todo el proceso industrial y de comercialización. Y ahí uno ve realmente que esas ganancias vuelven otra vez al productor. Hemos dado retornos muy importantes, yo creo que va a ayudar también a que los productores puedan mejorar también sus cultivos. En el sector de hierba, el gran desafío también es que los productores tienen que producir mucho más por hectárea. No todos, ¿cierto? Siempre hay los de élite, pero estoy hablando los en promedio, principalmente los pequeños productores tienen que trabajar con mucho más tecnología y eso se está implementando a través de los programas de asistencia técnica. Ahora, si nosotros vamos a las medidas del gobierno, fundamentalmente, el tema de impuestos, por el ejemplo. tema de impuestos fue un impacto considerable y yo creo que la parada de las inversiones que hoy se tienen en el sector agrícola y pecuario, fundamentalmente, se debe justamente a la aplicación de las nuevas leyes. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, bueno, porque es una situación nueva para el productor con muchas responsabilidades fiscales, responsabilidades hasta tributarias, hasta penales en muchos casos. Entonces yo creo que el productor está un poco prudente porque él tiene que comenzar a hacer todo un proceso de gestión, ¿cierto? En contabilidad, en tributación, que él no conoce bien, no conoce bien el alcance de todo eso. Tenemos todavía muchos problemas también en la parte impositiva porque esto se lanzó, o sea, el gobierno lanzó, pero no estaba debidamente reglamentado, debidamente clarificado también para el productor.